porque juntos es mejor. Juntos es mejor. Cerca de 2.900 paraatletas de 32 departamentos se dieron cita en Armenia para disputar la sexta versión de los Juegos Paranacionales Eje Cafetero 2023, que se desarrollan del 2 al 10 de diciembre. Y venimos con la ilusión, primero después de tantos años participar y ahora pues con la opción de trabajar e intentar llegar a las medallas. Bueno, este rol es que llevo muchos años en Santander, luego pasé por ser el entrenador de la Selección Colombia, llevar todos los procesos juveniles, femeninos y la de mayores. Y ahora pues tuve otra vez la oportunidad de llegar a Santander y acompañarlos a ellos en los Juegos Nacionales y poder aportar mi experiencia para darles un poquito de la enseñanza que yo he tenido en el exterior. Como es costumbre, la delegación antioqueña fue una de las más nutridas con 312 paraatletas, entre los que destaca David Sepúlveda en paranatación, representante urraeño en esta delegación, que participó en 8 competencias y consiguió 4 medallas, 4 por 100 libre, medalla de plata, 4 por 100 combinado, medalla de plata, 100 mariposa, medalla de bronce, 4 por 50 combinado, medalla de bronce, y mejorando sus registros en los 100 libres, 50 libre, 400 libre y 4 por 50 libre. Hola, mi nombre es David Sepúlveda, estoy participando en los sextos Juegos Paranacionales en el Cafetero 2023. Pues cumplí varias de mis expectativas y pues estoy muy contento y pues la idea es seguir mejorando para el futuro. Muchas gracias a todos los que me apoyaron y a Indeporte. Muchas gracias a todos. Estos son los primeros Juegos Paranacionales para David, logrando una participación destacada, mejorando todos sus tiempos y acercándose a las marcas nacionales. Sin duda, el futuro de la paranatación en Antioquia y el país.